Okay, we already finished vacuum upstairs. It's living room and two rooms and the hallway. This is the pedicure, but I should have gloves. Well, whatever. It's not only the pedicure, it's the dust. ¿Has visto algo? Es demasiado, ¿verdad? ¿Cómo se ve? La verdad que se va a quien está brutal. Está buenísimo. So, vamos a... No, no lo cortes, ¿ya? Porque no voy a editar este video. No lo voy a editar porque quiero hacer esa alfombra. Y quiero ver qué tanto pelo, para que no crean que le puse más pelo yo. Para que vean la realidad. Exacto. Sí. Y tiene la camita aquí. Ten. Mira, la escalera. Ahora sí ya. Hair that is on the carpet is blowing the hair that is on the floor.
Ahora sí. De acá para allá. De aquí para allá. Oye, empezando desde aquí. Solamente de esa alfombra es increíble ver el polvo que tenemos en las casas y no nos damos cuenta. Sí, yo sé que debí usar guantes, pero ahora me lavo la mano. Sigamos, pues. Bueno, esto, y eso que no estamos haciendo todavía piso. Ajá, exacto. Cuéntanos. Okay, now we are in the master bedroom. We already vacuumed this area, but he's gonna vacuum again. And I'm gonna show you how bad it is. Because of the dog, because we have to do it. Pet owners, the best task for them is to keep the carpets without pet hair and try to eliminate as much as they can the hair on the whole surface. So homeowners ask for good dusting, bathroom, and especially floors and vacuuming. Thank you.
No, Robert. It's the moment of truth. He always said that. Ten, estira esto. The moment of truth. Only one bedroom. Only just the master bedroom. And this is that we come every 2 weeks. Eh? This is where I really wanted to bring this vacuum. And the thing is, if you really know about cleaning and if you really know about vacuum, is that the efficient way to vacuum is the trash bag or the filtration bag needs to be not full because it doesn't have airflow. It needs to be less than a half of the bag. So I know that I'm supposed to use gloves. I know that. But there is a lot of dirt and pet here. No, no. I don't see. Wow. A lot. It's so impressive. The thing is that all these already fill less than a half of the bag. Wow. ¿Entiende? Que sí. Porque si una bolsa de filtración de aspiradora está lleno a mitad, ya no tiene el airflow. Sí, porque no respira. Exacto. O sea, no respira. Ya, vámonos a, ahora, ponlo para atrás. Vámonos a esta alfombra, Carlin. Let's do this carpet. The other one and this one. Really, really good. Okay? Vamos. Empieza por esta, papi. ¿Por la primera ya? Sí, por la que sea. Pero hazlo bien, 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 bonito. Ah, falta el comedor. Avanza. Thank you.
Pequeñas alfombras. Alfombras de área. Three little area rugs. Okay. Muy bien. Eso lo jalo. Muy bien, excelente, Carlos. Muévelo pues. Muévelo tú que te dejo. Alfombras pequeñas. Sí, y son alfombras pequeñas. Pequeñas. Muy bien, gracias. Tíralo ahí. Mira esto. Sí, eso yo lo limpio en la mañana. Bueno, ya sé, ahí no, pero mira cómo está. Según los que recoge. Tíralo ahí. Ciérralo y tíralo ya todo. ¿Ya no, porque falta la otra área. Y una pena que no se puede recoger el piso del piso. Ya. Súbelo y jala y el ponlo para acostado. Ajá, muy bien. Ahora, ¿lo cerraste con seguridad? Sí. Ya, vamos a la otra área. Ahorita aspiramos el piso, que eso es... No pasó nada. No. Ya, vamos. Hay que cambiar el enchufe. Ponlo en la cocina, muy bien. Póngame las sillas calientes. Thank you.
ratito. Así que creo que lo dejo para que pueda hacer el baño. Ven, por un ratito. Señora Hilda. Voltea. Tenía mucho. Ajá. Creo que es un área pequeña. Sí, es una área bien pequeña y casi no, nadie entra ahí. Exacto. Supongo que el perro tampoco. Pero puedes ver, tú sabes, el polvo, además del perro, el mucho polvo. Excelente. Gracias. Ahora, no lo corté. Es que. ¿Qué? Espérate, tenemos que poner tu cerro de luz. Mira para allá. Sácale una toma. Es mucho. Ciérralo y trátalo de compactarlo. O sea, ciérralo y hazle como un bollo para saber qué tanto es. ¿Entiendes? Bien aplastado. Sí, pero parece que como es pelo. Sí, mira, para allá, pero aún así, mira. Sí. Mira, tócalo. Se siente como una almohadita. Es verdad. Sí. ¿Vamos a hacer un cojín? No, gracias. Increíble. Excelente. The, el nuevo, the new model of Anway is called Workhorse. It's the same, but they change the name. Thank you for watching. Ferreira from any house cleaning. You can call us at 407-572-4118. He's pulling back the sofas or the chairs. Gracias, señora. Because this is a regular house, we do this at least once a month. Before that, the last two cleanings, we use a regular vacuum with a filter bag. Works good, but I never use the Anway vacuum in this house. It's just I really want to know how much pet hair was on the carpet. Perfect. Perfecto, perfecto. Thank you, Carlos.
antes de que me cae el pelo. Ok, bueno. ¿Dónde pones? Muy bien, esquinas, esquinas. Perfecto.
Thank you.